Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escruñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y una extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo, este día tuyo. Nosotros hemos obedecido a tu mandamiento de venir a tu iglesia. Te damos gracias por esta gracia. Ayuda, Señor, que tú estés con nosotros. Ayuda, Señor, para que nosotros, a través de Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, podamos tener este culto dando gracias y alabando tu gloria. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En esta hora, oremos en arrepentimiento para poder triunfar en este culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado a nosotros como tus servidores. Ayúdame, Señor, que si este culto sea un culto en el cual podamos ver tu rostro. Padre Dios, con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo. Está lleno de los deseos de la carne. Están llenos de ese corazón duro. Padre Dios, con esto no podemos venir delante tuyo. Ayúdame, Señor, a primero inclinar nuestras cabezas delante tuyo y arrodillarnos delante tuyo. Ayúdame, Señor, a poder estar llenos de la gracia y ayúdame, Señor, a estar llenos del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, que así nosotros, a revestirnos de la sangre de Cristo, podamos venir en tu trono. Ayúdame, Señor, a dejar todas las cosas de esta carne
y ayúdanos, Señor, a poder dejar todos esos corazones que son duros delante tuyo, y ayúdanos, Señor, a poder tener ese culto en espíritu y en verdad, y así nosotros podamos vencer esta tierra y vencer todas las cosas que vienen de la carne. Ayúdanos, Señor, a poder estar llenos de este culto. Gracias, Señor, y obra en nosotros, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, glorioso, tú que nos has salvado de ese pasado que nosotros teníamos que ir al infierno, tú nos has amado en esa realidad y nos has dado a esa esperanza del futuro. Te damos gracias y glorificamos tu nombre. Ayuda, Señor, que solamente tú seas el único que recibas la alabanza. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos depender de la sangre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder estar llenos de esta gracia y este gozo en cada uno de nosotros. A través del avivamiento, nuestro espíritu fue gozoso y nuestra iglesia pudimos ver con nuestros ojos espirituales cómo nuestra iglesia está comenzando a edificarse nuevamente. Ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda arrastrarse una y otra vez. Y ayuda, Señor, que esto pueda no solamente reconciliar nuestras familias, sino a toda nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que tú eres el que estés obrando dentro de nosotros. Padre, como hay tu ayuda, nuestra iglesia podrá sobrepasar toda dificultad y todas las diferentes dificultades haz que se puedan resolver rápidamente. Padre Dios, te queremos pedir por el obispo mayor que ahora con todas sus fuerzas está realizando todo lo que tiene para poder terminar con su obra en esta tierra. Y también te queremos pedir por nuestro amado obispo, ayuda, Señor, para que él tenga ese lleno de la paz y ese consuelo que viene del cielo. En medio de esta dificultad y en medio de esta soledad y en este ministerio, ayuda, Señor, que tú seas el que esté sobrando junto con él.
Y en esta hora lo has puesto como aquel que lleva tu palabra. Dale la sabiduría, el conocimiento y la inspiración de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que Él pueda llevar esa palabra que es de los que el Espíritu Santo da a las iglesias. Ayuda, Señor, que todos aquellos que conozcan esa palabra y entiendan esa palabra puedan tener ese corazón de arrepentimiento y así pueda ser ese fundamento de nuestra fe. Y así haz que así nosotros podamos depender de la esperanza, de la palabra y de la promesa de tu que viene de ti. Ayúdame, Señor, a tener esa actitud que es humilde delante tuyo y así servir a tu iglesia. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos construir encima de esa resurrección de Jesucristo. Y ayuda, Señor, a tener ese gran fervor que viene de ti. Padre Dios, esta vida es esa vida que es como polvo, es esa vida como, como el que desaparece en cualquier momento. Ayuda, Señor, a mirar solamente a esa gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
Aleluya, 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 aleluya. 성령 충만, 성령 충만, 성령 충만, 성령 충만, 성령 충만, 성령 충만. 성령 충만, 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque el día de hoy también hemos venido en este culto y entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Te damos gracias por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayúdame, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayúdame, Señor, que cada uno de ellos puedan ser renovados en el reino de los cielos. Padre Dios, también te damos gracias por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos han apartado delante tuyo. Y ayúdale y dale la bendición a cada uno de ellos. Y yo, Señor, que ellos puedan tener ese gozo de seguir tu mandamiento. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han ofrendado a tu iglesia. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan entregar constantemente a esta ofrenda y puedan glorificar tu nombre. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan triunfar delante tuyo y tener esos diferentes testimonios. También te queremos por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayúdame, Señor, que estas ofrendas puedan confesar lo que es tuyo. Y ayúdame, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia y pueda glorificar tu nombre. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. Thank you.
La palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Juan 6, versículos 60 al 71. Vamos a leer todos juntos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y no y son vida». Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían entregado. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, sino que si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce. Amén. En esta hora, oremos por cada uno de nosotros y también por el obispo para que pueda estar llenos de poder. Vamos a orar todos juntos. Amén하게 도와주시고 하나님 말씀을 받고 성령으로 깨닫게 도와주시고 그러므로 그 말씀에 순종할 또 능력과 권능이 있도록 하나님 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시고 말씀대로 순종하며 세상을 넉넉히 이겨가는 또 그리스도인 될 수 있도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, damos gracias porque en el día de hoy, en tu día, deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener tu gran poder y pueda llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser revestidos de tu poder, de tu inspiración y obra junto con nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de vida eterna, vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es santo, Él es la vida eterna. Al enviar a su Hijo al mundo, Él envía la palabra de vida eterna. Aquellos que creen en la palabra de vida eterna ven la gloria del unigénito de Dios y conoce que Él está lleno de la gracia y la verdad. Jesús conoció que su tiempo estaba cerca, así que sus palabras se convirtieron explícitas y profundas. Los discípulos no pudieron sostenerlas. Con respecto a la verdad, los que son guiados por Dios creerán que es la palabra de vida, mientras que los que no reciben su guía pensarán que es absurdo. Así podemos reconocer los que pertenecen a Dios y los que pertenecen al mundo. Nosotros estamos en la tierra luego de creer para aprender más sobre la palabra de Dios. Estas palabras es la verdad, son espíritu y vida. Los que creen confesarán, acá está la palabra de vida eterna. Pero los que no creen dirán, no entiendo en lo absoluto su palabra. Nadie puede venir al Hijo si Dios no lo permite. Dios se manifestó y permanece que creemos en Él y a través de la palabra de verdad y su sangre y el Espíritu Santo. Si no nacemos por el Espíritu Santo, no podemos ver el cielo. Nuestra fe es la fe de la palabra. La palabra de Dios tiene que obrar en nuestro interior. El fervor emocional fuera de la palabra es superstición y misticismo.
No siga las ideas del hombre, sino siga la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Amén. Jesucristo, Él vino en hombre, Él vino como Hijo de hombre. Esto se convirtió en un gran privilegio para nosotros, un gran beneficio para nosotros. El hecho de que Él haya venido en hijo, como Hijo de hombre, esto es para darnos esa ayuda y también una ayuda espiritual. Y también es aquel que nos ha mostrado a nuestro Dios e incluso nos ha mostrado su sacrificio siendo el Hijo del Hombre. Nosotros al recibir a nuestro Salvador y nosotros al recibir al Hijo del Hombre, hay unas cosas que nos han traído muchos problemas a nosotros y nos evita que nosotros podamos venir delante de Él. ¿Y qué son esas diferentes cosas? Es donde Satanás o también obra, está hablando sobre las ambiciones, los deseos de la carne. Y estamos hablando de esos problemas en el cual uno busca, pues ahora mismo, qué es lo que tiene que comer, o busca las cosas que tiene que vestir, o incluso las cosas en este mundo, o como la autoridad y la gloria y el honor de este mundo. Y entonces podemos ver que el hombre está dominado por esos deseos de la carne, y podemos ver de que el origen de todas las cosas y lo que hace decidir al hombre en todas las cosas, todo viene a través de esta ambición de la carne. Todo viene a través de esa ambición de la carne, y podemos ver de que todo hombre está siendo dominado por esto. O sea, constantemente piensa en lo material, en lo físico. Incluso si nos vemos al hombre, el hombre, pues también, que es creyente, también está siendo desafiado por esos deseos de la carne. Entonces, incluso esos creyentes que son fieles, podemos ver de que constantemente, hasta el último momento, serán molestados, serán desafiados por esos deseos de la carne. Pero entonces, en nosotros tenemos esa vida que hace que nosotros podemos sobrepasar esto, y también nosotros tenemos esa vida eterna en el cual nos hace sobrepasar esto. Por eso necesitamos la perseverancia y autocontrol. Necesitamos ese dominio propio. Es algo que nosotros mismos tenemos que hacer. Es que algo que nosotros tenemos que hacer. Si vemos a los incrédulos, ellos no siguen a Dios. Pero las personas que no siguen a Dios, o incluso las personas que siguen a Dios al principio lo seguían bien, pues sin ningún problema. Pero podemos ver que muchas personas eventualmente terminan sus vidas alejándose de Él desde su corazón. Es algo que nosotros podemos ver muy comúnmente. El hecho de creer en Dios, si esto pues podía llegar a ser ayuda en nuestra vida, en este presente, en esta realidad, cualquiera hubiera pues ido delante del Señor y constantemente trata de conectarse con algo con medio de estas cosas. Pero entonces, en el momento en que uno tiene esa relación con el Señor, pero esta relación si llega a separarse, entonces perdemos esa razón por la cual nosotros tenemos que creer en el Señor, y fácilmente lo dejamos y si fácilmente lo abandonamos. Y ese vacío que nosotros sentimos en nuestra vida de fe, incluso en el mundo, ¿qué es? Es que ese cordón que nos hacía conectar con el Señor ha sido cortado. Esa conexión ha sido cortada. O sea que desde el principio ese botón ha sido abotonado pues incorrectamente.
Y entonces, hasta el último momento, llegará y malinterpretará al Señor como aquel que no tiene ningún poder. Pero el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra como hombre significa muchas cosas muy importantes. Y una de ellas es que Él ha venido en carne para poder mostrarnos a nosotros como hombre. Y nosotros tenemos que entender y no olvidar este hecho de que Él haya venido en carne en nosotros. Él es aquel que nos ha dado a nosotros esa vida eterna y nos ha dado esa promesa, y nosotros tenemos que recibir esa promesa personalmente. Y nosotros tenemos que escucharlo a Él y tenemos que tener esa determinación de seguirlo a Él. Eso es algo muy importante. Y entonces, también estamos hablando, si hablamos sobre esa paz en la carne y estar y prosperar en la carne y tener la salud, son cosas que uno también necesita, ¿no es así? Es algo que nosotros necesitamos, pero nosotros en el momento que creemos en Jesús tenemos que dejar todo esto delante de Él y nosotros tenemos que tener ese espacio limpio y para poder entregar delante del Señor. Pero si nosotros como tenemos todavía nuestro viejo ser y estamos tratando de tener ese encuentro con el Señor, entonces nosotros, eso que lleva a que nosotros, cada uno de nosotros, estemos llevando las diferentes cosas que nosotros deseamos a los deseos de la carne y estamos formando a nuestra vida de fe de esa manera. Pero es algo que no debemos hacer. Es algo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque ese plan y esa voluntad en el cual el Señor quiere realizar al venir en esta tierra es algo que nosotros tenemos que hacer y es algo que nosotros tenemos que entregarnos a un 100%. Y las cosas materiales y las cosas físicas son algo que el Señor nos dará de más. Y Él conocerá todas las cosas que nos falta y Él entregará estas cosas a los quienes le aman a Él. Pero queridos hermanos, de nuestro corazón no debe haber esos deseos de la carne, esas cosas que uno, esa avaricia y esa ambición de la carne. Tenemos que saber que a nosotros al venir del Señor tenemos que ser limpios de estos deseos de la carne y entrar en su paz. Esto es el gran gozo, ¿no es así? Y si nosotros vemos a una de las parábolas en la cual el Señor nos ha entregado a nosotros, podemos ver que esa parábola es algo muy importante, la parábola del sembrador. Y eso es una de las parábolas que nos habla muy implícitamente acerca de nuestra fe. Y no creo que haya otra palabra que pueda describir nuestra fe como esta parábola de la semilla. Y si vemos todo hombre entra en un tipo de categoría de estas cuatro categorías que el Señor nos habla a nosotros. Si esa palabra entra a las personas que caen en el camino, entonces son personas que en cualquier momento tomarán esta palabra. Estamos hablando de esas personas que son de incrédulos, o sea, personas que son del mundo, que escuchan la palabra y abandonan esa palabra. Pero también encontramos las personas que a esa semilla caen en los predegales. ¿Y qué significa esto? Que esa palabra no puede dar raíz y en un instante pues se quema. ¿Por qué? Porque no puede, porque está lleno de esas rocas. Por eso cuando encuentra esas dificultades no puede dar raíces por esas dificultades. Y luego tercero, si vemos a los espinos, si esa palabra entra en los espinos, entonces ¿qué significa? Que hay esos deseos de la carne que todavía lo están agobiando a él y está siendo dominado por el mundo y se preocupa por los problemas del mundo, de qué comer, qué vestir. Y eventualmente, ¿qué significa esto? Que uno mismo se está controlando a sí mismo y uno se ha convertido en ese centro de todas las cosas. Y es por eso es difícil el ver al Señor verdaderamente.
Pero entonces en esta categoría de los espinos es algo que muchos de los cristianos pertenecen. Y luego podemos encontrar el último categoría, que es la buena tierra. Y estas son esas personas que no significa que estén entendiendo bien la verdad, sino que significa que ellos tienen ese corazón humilde, limpio y ingenuo en la cual ellos pueden recibir la palabra del Señor. Esto es lo que quiere significar. Esto es lo que significa. El hecho de que el Señor haya venido en esta tierra es para poder salvarnos a nosotros. Y es para que nosotros podamos sobrepasar esos diferentes límites y desventajas que nosotros tenemos. El hecho de que el Hijo de Dios haya venido a nosotros y haya tenido ese encuentro con nosotros, pues para que nosotros podamos sobrepasar esas diferentes dificultades y limitaciones que vienen de nosotros. Si les hablo de esto en otras palabras, ¿qué significa? Es que ese espacio que nos dividió a Dios y a nosotros, Él llega y quita ese espacio y Él se convierte en nuestro mediador para que nosotros podamos tener ese encuentro con nuestro Dios. Pero como el hombre está siendo dominado por los deseos de la carne y la visión del hombre, y como está siendo dominado por estas cosas y todavía sigue en medio de esto, este hombre le falta el tener a esos sentimientos espirituales, ese sentido espiritual para poder tener ese encuentro con el Señor. Pero el Señor se manifestó en nosotros y nos muestra a nosotros. Él hace que nosotros podamos ser limpios y podamos tener esa comunión con Él. Por eso Él viene al frente de nosotros, hace que podamos ver su personalidad, me hace ver que podamos verlo a Él, y se entrega así por completo. Por eso Él, a través de Dios, Dios se manifiesta por completo, y nosotros a través de esto, a través de Él, podemos ver el plan de Dios, la voluntad de Dios. Todo esto ha sido abierto. Por eso, entonces las personas que no lo pueden verlo a Él, podrán pensar, ay, ¿será que Dios me está usando? ¿Será que a Dios verdaderamente existe? O sea, no lo puede ver a Él. Y entonces podrá pensar, ay, ¿será que Dios solamente me está usando para hacer su obra? Y no podrá ver el corazón sincero de nuestro Dios. Solamente verá a Dios que es duro y Dios que nos domina a nosotros. O sea, solamente ve y la ley, pensando que uno puede llegar solamente hasta cierto punto para poder calificar algo y llegar a poder recibir a lo es de Dios. Pero ese no es nuestro Dios. Dios, ese Dios nuestro, es Dios que lleva, que nos toma y va junto con nosotros a ese matadero. Él es aquel que hace que nosotros podamos seguir su camino. Pero entonces Él hace que nosotros podamos ver todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar en Él, para que nosotros podamos fiar de Él. Por eso se humilló una y otra vez, se rebajó una y otra vez para poder abrir ese camino de la salvación. Él es aquel que Dios ha enviado. Este es aquel que verdaderamente nos ayuda a nosotros y es nuestra esperanza. Por eso, Él, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que abandonar su gloria. Él abandonó esa gloria por un momento, por un instante, y tiene esa determinación de venir y en esta tierra. Aquel que es el Hijo de Dios, Él vino y tomó esa y se revistió en forma de hombre, en siervo, para poder realizar esta obra. Es algo que fue muy difícil para Él de hacer, y Él sufrió todo lo que cualquier otro hombre tuvo que sufrir. Y también Él también recibió toda limitación de que todo aquel que tiene la carne, las diferentes cosas que tienen que ver con el alimento y con todas las limitaciones. Él incluso conoce nuestra perspectiva y conoce nuestro corazón. Y cuando Él dice que tiene compasión de nosotros, entonces ciertamente tienes compasión por nosotros. Y Él es aquel que nos hace que nosotros podamos confiar en Él. Cuando nos dice, ven, nosotros podemos confiar en Él. Él sostuvo y soportó
soportó todas las diferentes dificultades. Él incluso sufrió esos diferentes dolores que nosotros tuvimos. Y todo esto lo hace. Todo esto lo hace ¿para qué? Para que nos pueda decir a nosotros, ese camino que yo estoy caminando es un camino que tú también puedes caminar. Él abre las puertas para que nosotros podamos entrar en ese camino. Él, al venir en este mundo, Él no vino para recibir una mayor gloria, sino vino para poder rebajarse. Lo que el Señor ha vino en esta tierra y los ha mostrado a nosotros es para poder mostrarnos esa fidelidad. Incluso lo ha sostenido todo esto a través de la paciencia, y Él nos ha mostrando todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver no solamente a su fidelidad, sino que también nos muestra ante todo es esa paciencia que Él tuvo, que esa paciencia en la cual Él tuvo, y cómo nosotros también podemos seguirlo a Él. Él nos enseñó esa humildad. Él nos enseñó cómo nosotros tenemos que ser humildes. Él nos mostró esa esperanza. Aunque todo el mundo no tiene ninguna esperanza, pero Él nos muestra a nosotros esa esperanza, incluso nos muestra esa fe. En el momento en el cual nosotros no podemos ver nada, solamente con ese corazón, nosotros podemos ver cómo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Incluso Él hace que eventualmente abre esa puerta de las puertas, esa posibilidad para que nosotros podamos ir al Padre. Incluso nos promete a nosotros que Él nos va a tener responsabilidad de nosotros. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que conocer de nuestro Señor, que es qué significa el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra. Uno de los problemas más importantes que es conocer cuál es la razón por la cual el Señor ha venido en esta tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual? ¿Qué significa el hecho de que Él haya venido en esta tierra? El hecho de que Jesús haya venido en esta tierra, ¿para qué es? Para poder subir nuevamente. Pero en el momento en el cual Él sube con la gloria. Él sube con la gloria. Pero antes de subir a la gloria, Él tuvo que pasar los diferentes pasos para poder ser glorificado. Estamos hablando de la cruz. Él tuvo que pasar por la cruz. Y si vemos la cruz, es una de las maldiciones más bajas de este mundo. Es como ese túnel más bajo que cualquiera hubiera podido pasar. Y entonces, a través de la cruz, Él sufrió todo, toda traición, todo dolor, todas las cosas lo sufrió a través de esta cruz. Pero luego, obviamente, resucitó y ascendió al cielo a través de la gloria. Pero en el momento en que se introduce a Él como Hijo de Hombre, nosotros en esa hora, a partir de ese momento hasta el momento en que vaya a subir al cielo, nosotros tenemos que conocer cuál es la razón por la cual Él vino como hombre, como hijo de hombre, y vino en esta tierra. Por eso nosotros tenemos que recibirlo a Él y aceptarlo a Él. Pero el hecho que nosotros nos humillamos es para poder ser glorificados. Pero primero tenemos que conocer que todo eso, lo que el Señor ha hecho, toda esta obra es para poder darnos la vida a cada uno de nosotros, darnos a nosotros a esa vida. Pero entonces si queremos verificar eso con nuestros ojos, vamos a dejar todas las cosas. Tenemos que saber que la promesa de Dios se realiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Jesús, al darnos a nosotros la vida, cuando Él nos da a nosotros esa vida, Él nos lo da a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso esa obra de nuestro Señor es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, sino que es lo que dice, que esto fue cubierto a través de la gloria del Señor, y luego nosotros podemos conocerlo a Él a través de nuestro Señor. Dice que todo eso fue cubierto a través de la justicia de Dios.
Pero entonces esa es la razón por la cual Él vino. No significa que, ay, yo voy a mirar, si luego que vea que Jesús vaya al cielo, yo voy a creer. Ay, voy a ver un tipo de prodigio para que luego yo pueda creer. Esto es la conciencia que el hombre tiene. Y así es como el hombre vive. Pero entonces cuando nosotros al ver, luego de ver y al creer, luego de ver a nosotros, entonces será muy tarde. Entonces, ¿cuándo es el momento en que nosotros ya podemos hacer esto? Es el momento en el cual, es el último tiempo, en los posteriores días, en el cual Jesús vaya a volver a venir en medio de la gloria en medio de la gloria de los ángeles, en medio de los poderes, en donde vendrá en la nube de los ángeles, entonces en ese mundo, en ese momento, al verlo a Él, será, podremos verificar, pero ya será muy tarde. Ya será muy tarde. Ya será muy tarde y no podremos recibir su salvación. En el momento cuando Él vino como Hijo del Hombre, Él decía que cada uno de nosotros podamos recibir su promesa, y ese es el plan que Él realizó. Cuando Él hace conocer que Él es el Hijo del Hombre, tenemos que tener esa promesa y tenemos que recibirlo a Él. Tenemos que saber que nosotros no somos nada diferente a los judíos. Cuando nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos decir, ay, ¿por qué será que los judíos no tuvieron la inspiración? ¿Por qué será que fueron tan ciegos? Pero queridos hermanos, ellos no son nada diferentes a nosotros. Y esta prédica y esta palabra es el mismo espejo de nuestra vida. Y nos está mostrando la vida de cada uno de nosotros. Si vemos a los judíos y nosotros, no tenemos nada diferente. Él nos toma a nosotros como esas personas que desea que tenga ese encuentro con el Hijo del Hombre. Si vemos a los discípulos y los judíos en ese momento vieron vieron al Hijo del Hombre que se hizo carne y espíritu, y podemos ver cómo él respiró, cómo Él se emocionó, cómo Él se gozó, cómo la cara de sufrimiento, la cara de dolor, incluso la cara de gozo, vio todas estas cosas. Y podemos ver de que Jesús vino pues en ese momento, en el momento más bajo. Pero antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús viniera en esa tierra, nosotros somos personas que hemos visto a Jesús de la misma manera. ¿Por qué? Por el medio del testimonio de los discípulos, de los apóstoles. Podemos ver de que estos apóstoles, ellos testificaron acerca de Jesús, y a través de estos testimonios, nosotros hemos visto a Jesús de la misma forma como ellos vieron a Jesús, como ellos escucharon a Jesús, como ellos palparon a Jesús. Nosotros somos personas que han venido luego de que Jesús había muerto y resucitado. Nosotros somos personas que vienen luego de esto. Pero al mismo tiempo, si vemos a los judíos, los judíos en ese momento, ellos eran personas que estaban esperando lo que venía, esa cruz que venía luego de ellos. Ellos tuvieron ese encuentro con ese Hijo del Hombre que vino, que iba a venir luego ante ellos para poder morir en la cruz. Ellos eran personas que necesitaban a ese Salvador que pudiera derramar su sangre por cada uno de ellos. Ellos necesitaban, ellos eran personas que necesitaban a aquel que derramó su sangre para que derramara su sangre y pudiera salvarlos a ellos. Ahora nosotros somos personas que tenemos que creer en el hecho de que Él haya derramado la sangre y haya redimido su sangre. No, o sea, no hay nada diferente entre los judíos y cada uno de nosotros. Ellos vieron al Hijo del Hombre, y ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que creer al Hijo del Hombre que ya murió y vino a esta tierra hace 2000 años atrás. Como ellos trataron de ver a Jesús con las cosas, con ese origen que viene de las cosas de los deseos de la carne y todas esas cosas, por eso no lo pudieron reconocer y no pudieron recibirlo. Pero queridos hermanos, nosotros como aquel que ha venido en esta tierra para poder mostrar al Hijo del Hombre y Él ha ascendido al cielo, ahora nosotros tenemos que conocer y creer esto, y tenemos que recibirlo, tenemos que obedecerlo, y nosotros tenemos que ser fieles y tener esa determinación de entregar nuestro corazón delante de Él. Aleluya.
Queridos hermanos, nuestro Señor es fiel y es a todas las personas y da igual a todas las personas y le entrega al Hijo del Hombre para poder entregárselo a nosotros. Ahora nosotros tenemos que tener ese corazón ingenuo y sincero delante del Señor a poder entregarle al Señor. No es el hecho de que nosotros conozcamos este hecho, sino que nosotros tenemos ese corazón ingenuo para poder venir y tener ese encuentro con Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que así todos nosotros podamos recibir lo que el Señor quiere sembrar, esa salvación, esa vida eterna en nosotros. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy pues leímos. Podemos ver que podemos ver esa pelea, esa discusión en el cual estaban haciendo, y es una continuación de lo que nosotros habíamos hablado del Antiguo Testamento, la semana pasada, y podemos ver cómo él en ese momento se estaba esforzando para poder introducirse a sí mismo en ese momento. Pero si vemos a toda la multitud de los judíos en ese momento, eran personas que ya habían visto el prodigio que había hecho de los 5 panes y los 2 peces, y podemos ver que ellos estaban tan llenos de las cosas del mundo, de la carne, que no podían verlo a él, y podemos ver cómo ellos estaban viniendo delante. Pero si vemos en Juan 6:60, que dice que había muchos discípulos en ese momento y que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero entonces, cuando dice que son los discípulos, no está hablando de los 12 discípulos, sino que está hablando de las personas que lo siguieron a él. Estamos hablando de esa gran multitud que lo siguió a él en ese momento. Estamos hablando de muchas de las personas que vieron esos prodigios que el Señor había hecho y que lo seguían a él. Estamos hablando de todas esas personas cuando habla que los discípulos en este versículo. Pero entonces, como ellos no pudieron recibir ese beneficio que ellos deseaban recibir y lo que ellos estaban pensando que iban a recibir del Señor, entonces ellos en ese momento no podían aceptar esas palabras que Jesús estaba diciendo. Era completamente diferente a eso. Por eso dijo: era duro, esto es palabra dura, ¿quién la puede oír? O sea, era tan duro ellos. ¿Por qué? Porque esa palabra de Jesús no iba junto con lo que ellos estaban pensando, con sus corazones. Por eso decía: es tan difícil el oír esto. Estaban quejándose el Señor, diciendo que aquel era el que estaba diciendo palabras raras. Pero entonces, si vemos en la perspectiva del Señor, estaba viendo cuán duro era el corazón de ellos, cuán duro era de ellos. No era el hecho de que, ay, Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? No entiendo. No estaba tratando, no tenían ese corazón dentro de ellos, sino que se estaban quejando, diciendo: ay, ¿qué está tratando de decir? O sea, ay, que nadie podrá entender esas palabras, nadie quien podrá oír esto. Estaban viendo como las palabras de Jesús como algo ofensivo para ellos. Y ni siquiera lo estaban aceptando a él como aquel que vino del cielo, o aquel que vino a nosotros para poder entregar su carne y su sangre, que es aquel que vino del cielo para poder entregarnos a nosotros. Esas personas no tenían ese corazón para poder recibir esto. Pero ellos estaban calculando, que estaban calculando con las cosas del mundo, con ese pensamiento y las ideas del mundo. Por eso podemos ver que la perspectiva de los dos no va junto con uno y el otro. Y si vemos la reacción de ellos, estamos hablando de los falsos discípulos. E incluso ahora también estamos hablando de esos falsos discípulos que al principio pues parecían bien, pero luego eventualmente llegan a maldecir al Señor y llegan a ser completamente diferentes a lo que eran al principio. Estamos hablando de esos falsos discípulos. Nos está mostrando lo que principalmente y generalmente nos muestran los falsos discípulos. Aunque exteriormente puede verse que están siendo vestidos con la ropa de la fe, podemos ver de que cada uno de ellos todavía
siguen al enemigo. Ellos tuvieron que abandonar este mundo y tuvieron que sobrepasar esto. Tuvieron primero que dejar a limpiarse completamente y arrodillarse en la cruz. Pero entonces podemos ver de que es en esta pelea que nosotros tenemos toda la eternidad, todo al vivir en este mundo, nosotros esta pelea es algo que nosotros tenemos que sobrepasar y pelear una y otra vez. Pero cuando se deja llevar a uno de estos deseos de la carne, entonces constantemente llegará y será dominado una y otra vez. Pero entonces tenemos que saber que Jesús, al venir en este tiempo a esta tierra, Él vino para tener ese encuentro de persona a persona, de personalidad a personalidad, de corazón, de verdad, de sinceridad a sinceridad. Esto es lo que el Señor quiso tener con nosotros. Él vino para darnos la salvación, para darnos la vida. Y para hacer esto, Él vino y vino para sacrificarse a sí mismo. Pero como ese pensamiento del hombre y ese pensamiento del Señor era completamente diferente, ellos tomaron esto como algo ofensivo y eventualmente lo dejaron, lo abandonaron. Pero sí, los verdaderos discípulos, aunque sean pocos, ellos son los que tienen sed del Señor, tienen sed del Evangelio y desean recibir al Señor. Pero si vemos a los falsos discípulos, ellos reciben a Jesús como un conocimiento. Ellos reciben a Jesús como conocimiento, pero en ellos no tienen esa hambre de la justicia. Ellos no tienen esa hambre para ser limpios y ese dolor para poder ser santos. O sea, es algo, este dolor es algo que tenemos que tener hasta que nosotros vivamos en este mundo. O sea, toda nuestra vida es algo que nosotros debemos tener. Tenemos que tener esta sed de la justicia. Pero no debemos tener esa conexión solamente con esa conexión. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 61? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban en esto, y le dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué significa si eso os ofende? Significa, ¿será que esto le está haciendo a ustedes de tropiezo? ¿Será que ustedes están haciendo esto para caer? Yo sé que esto los está ofendiendo a cada uno de ustedes, y esto llegará a ser para que ser de tropiezo, para que ustedes puedan caer. Está hablando de que estamos hablando de la caída espiritual. Estamos hablando de que cada uno de ellos podrán caer, y en cualquier momento podrán caer para poder alejarse de la fe incluso. Por eso, así es, ellos se ofendieron al escuchar la palabra de Jesús. ¿Por qué? El hecho de que ellos estaban diciendo si entendían o no, solamente era un tipo de excusa, sino que ellos estaban enojados con el Señor porque el Señor no estaba haciendo lo que ellos querían que el Señor hiciera. Y ellos no estaban mirando y no conocieron a la razón fundamental por la cual ellos tenían, pues, por el hecho de que Jesús allí había venido en esta tierra. Ellos no estaban pensando en cómo ellos tenían que por el hecho de que Jesús había venido en esta tierra. Pero entonces, ¿qué dice versículo 62? Pues sí, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, si ustedes ven al Hijo del Hombre ir al cielo donde Él había venido, entonces ustedes creerán. ¿Será que ustedes creerán si ven esto? Por eso, el corazón de ellos tenían ese corazón de remordimiento y de fervor y de enojo por el hecho que Jesús no estaba diciendo lo que ellos querían escuchar. Pero entonces les está diciendo, ¿será que si ustedes ven que si yo subo al cielo, ustedes será que si entonces ahí en ese punto ustedes van a creer? Por eso el hecho de que Jesús estaba diciéndoles a ellos en ese momento, tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. Entonces si ustedes, si me ven a mí subir al cielo, entonces van a creer que esta palabra es verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en ese momento? En el momento, entonces, que cuando ven que Jesús viene nuevamente, entonces puedan ver que todo esto tiene sentido y es así, pero eso ya será muy tarde. Ya es muy tarde.
Cuando el momento en que ve Jesús haya venido en nombre, cuando venga que Jesús, que el Hijo del Hombre vaya a subir al cielo y está en el cielo, ya es muy tarde para poder aceptar y recibir a Jesús. No, este es un problema que no es un problema tan simple. Cuando dice el Señor, cuando si ven, estarán conmigo, entonces si el Hijo del Hombre subirá al cielo. Obviamente, esto no solamente está hablando cuando Jesús sube al cielo, sino el momento en que Él vaya a venir nuevamente. Obviamente, Él subió al cielo y Él recibió toda la gloria. Y primero, obviamente, Él tiene que recibir esa gloria. Pero entonces, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando ese camino que tiene que cruzar con la cruz. Tiene que pasar con todo esto. Pero entonces, Él, obviamente, tiene que bajar nuevamente. ¿Pero qué significa primero? Él tiene que subir primero de la misma manera. Pero entonces, por eso, ¿qué es lo que dice? Entonces, si ustedes están hablando en ese momento la misma palabra, en ese mismo, ustedes cuando ven que yo vaya a subir al cielo, ustedes, ¿cómo van a reaccionar? ¿Será que ustedes van a creer más en mí? Pero no será así. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vean que yo esté en la cruz, ustedes no creerán más. Ustedes no crean más en mí. Ustedes verán, no me querrán aceptar y no confiarán más en mí. Y ustedes incluso se alejarán de mí. Pero entonces, ¿qué está diciendo? Cuando ustedes vean que yo, o si ustedes creen en el momento que yo suba, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque lo mismo que en el momento en que el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, venga, son aquellos que niegan. ¿Por qué? Porque el momento que ellos niegan el hecho que Jesús haya venido como Hijo del Hombre, es el resultado de ellos. Ya será muy tarde, ya es muy tarde y será su resultado, ya será el resultado de su vida. Y en el momento las personas que no creen que el Hijo del Hombre ha venido, entonces es lo mismo que sellar su propia muerte, su propia maldición, porque ya será muy tarde, eso ya es su resultado. Aquellos que niegan el hecho de que Jesús haya venido como Hijo del Hombre, entonces ellos serán tomados, esto será tomado como testimonio, como prueba en ese último momento. Pero aquellos que confían de que Jesús es el pan de vida, entonces son aquellos que sabrán, son aquellos que creen que el hecho de que Jesús ha venido en esa tierra y será enaltecido. Y aunque Él muera en la cruz, e incluso aunque muera en la cruz y derrama en la sangre en la cruz, sabrá de que Él resucitará y subirá al cielo y Él estará junto conmigo. Y Él era aquel que hará, que podrá hacer que yo pueda comer de su carne y beber de su sangre. Él será subido en el reino de los cielos. Pero entonces, de la misma forma que aunque haya venido en esta tierra, aunque haya muerto en la cruz, Él hará que todo esto es para que hará que yo pueda comer de su carne y beba de su sangre. Por eso, Él creerá que Él es aquel que ha venido en esta tierra siendo humilde y te ha tomado. Y luego si vemos en el versículo 63 que dice, el Espíritu es el que da vida y en la carne para nada aprovecha. Pero entonces si vemos a los israelitas y a los judíos en ese momento, vieron a Jesús solamente como 100% a hombre, pero no lo miraron a Él como 100% Dios. Por eso, entonces este era un problema espiritual. Pero entonces el Señor le está diciendo, aunque ustedes me podrán ver solamente en la carne, pero toda la obra que yo estoy haciendo es algo que el Espíritu Santo hace junto conmigo. Toda la obra que yo hago es algo que hago por el Espíritu Santo y todo esto es a través del Espíritu Santo. Para que les estaba diciendo esto, para que ellos pudieran conocer de que Jesús ha venido espiritualmente. Por eso dice que todo aquel que nace, está en Él, nace en espíritu y no solamente en carne. No estamos hablando de los problemas de la carne o problemas de esto, sino estamos hablando de que tiene que venir de Él. Estamos hablando no de lo exterior, sino de lo interior. No de lo que uno puede ver, sino de lo que uno no puede ver. De lo que Él obrará en nosotros.
La obra que el Señor ha hecho es la obra que hace por el Espíritu. Y nos está diciendo que nos enfoquemos por el Espíritu. Aunque ustedes no lo pueden ver, tengan su enfoque en el Espíritu, que porque Él es fiel y Él es aquel que entrega su corazón a nosotros. Si vemos en la carne, es dominado por las cosas de los deseos de la carne y por la avaricia de la carne. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en la última parte del versículo 63? Que dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y vida. Esto es lo que está diciendo constantemente en los versículos anteriores. Yo soy espíritu, yo soy vida. Mis palabras son espíritu y vida. Por eso, nadie que no reciba esa palabra no se puede salvar. O sea, tiene que recibir esa palabra o rechazar esa palabra. Ahí son los que se dividen, los verdaderos discípulos o los que no lo son. Por eso, pero primero tiene que quitar, tiene que limpiar con la suciedad de su corazón. Tiene que ser limpios. ¿Qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros? Si ustedes pertenecen a mí, yo pertenezco en ustedes, de la misma forma como yo soy en el Padre y el Padre está en mí, serán verdaderos discípulos. El Señor no desea que todos ustedes crean en el Señor forzadamente, sino que desea que nosotros estemos con Él, seamos uno con Él. Pero aunque ellos vieron al Hijo del Hombre, pero es como ellos no lo aceptaron a Él en el corazón. Ellos comenzaron a pensar en otras cosas, aunque al principio vieron que no era así, pero entonces eventualmente llegaron a rechazarlo a Él. ¿Por qué? Por los deseos de la carne, por la avaricia y la ambición que uno tiene. Por la autoridad, por el honor, estamos hablando de todas estas cosas. Son personas que ya se han rendido ante todo esto. Pero el hecho de recibir la palabra de Dios, el hecho de recibir la palabra de Dios no significa entrar en el conocimiento de Dios. Es en ese momento, es el ver esa persona de Dios, ver esa personalidad de Dios, es amarlo a Él y tener esa comunión con el Señor, el tener esa buena tierra. ¿Qué es? Si vemos en Juan 8:15 que dice, estos son los que tienen corazón bueno y recto, retienen la palabra al oírla y dan fruta con perseverancia. O sea, es creer en Él porque lo ama, porque gusta de Él. No es por un tipo de conocimiento. Y nosotros en ese momento, cuando nosotros tenemos comunión con Él, comenzaremos con ese amor de la paciencia y la perseverancia. Y que nos dice en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abandonando toda malicia, que nosotros primero tenemos que limpiar todo esto. Tenemos que sacar y limpiarnos de toda maldad e inmundicia. No estamos hablando de que tenemos que tener ese fervor, sino que nosotros tenemos que recibir esto con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. El hecho de que nosotros recibimos esas dificultades y recibir esos dolores es algo que el Señor ya ha peleado por nosotros. El Señor ya ha recibido y ha peleado por cada uno de nosotros. Y si vemos ahora, si volvemos a Juan 6:64, que dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio que los que lo dejarán y quienes los entregarán. Él supo de quiénes aquellos que no pudieron recibir esto y no pudieron entenderlo a Él. No pudieron entender sus palabras. Pero Él conocía quién eran aquellos que en el principio iban a creer, que no iban a creer y los iban a entregar. Pero el Señor concluyó de esta manera. ¿Qué es lo que concluyó? Si vemos en el versículo 65, que dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces el Señor está concluyendo, ay, estas personas son aquellos que no fueron escogidos por el Señor. Hay muchas personas, en muchos de los discípulos que vinieron delante de Él, pero luego lo abandonaron y dejaron todo y se alejaron de Él. Estamos hablando de 1,000 personas en ese momento, o 3,000 personas en ese momento, pero todas ellos se lo dejaron. Lo dejaron en ese momento. Y entonces dijeron, en ese momento, ¿qué dice? A partir de ese momento, dice. A partir de ese momento, comenzaron a, pues, abiertamente comenzaron a
insultarlo y a ir en contra de él y a ofenderlo. Estas personas que lo dejaron a él, eventualmente ya entraron a esas personas, a ese tipo de categoría de esa multitud que comenzaron a insultarlo y a ofenderlo. Pero el Señor, ¿qué fue? Concluyó de ellos. ¿Qué fue lo que dijo? Que en ese momento ustedes ya me han dejado. ¿Y qué significa eso? Que ellos no fueron verdaderos discípulos. Ellos no recibieron lo que ellos quisieron recibir. Y también incluso ellos no pudieron recibir y ni siquiera deseaban recibir el ser verdaderos discípulos del Señor, recibir ese gozo, sino que en cambio le dieron la espalda y se fueron de él. Y entonces si nosotros vemos en medio de toda la vida pública de Jesús, ese momento era el momento crucial y más peligroso en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas personas lo abandonaron a él en ese instante. No solamente lo dejaron, sino que lo odiaron y lo insultaron y solamente sobraron algunos. Solamente subieron los 12 discípulos. Y si vemos en el versículo 67, ¿qué fue lo que Jesús predijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿quieren ustedes también irse con ellos? Si vemos en Juan, esa es la primera vez que habla de los 12 discípulos. Y por eso, de pronto, entonces, toda esa multitud se alejaron y solamente aquellos que sobraron solo fueron esos 12 discípulos. Y de pronto, así es como ellos quedaron en ese momento, se convirtieron en esos 12 discípulos. El Señor le estaba diciendo, ¿será que ustedes ahora se quieren ir? Cuando dice amé, si vemos en el texto original, comienza con la palabra me, está hablando negativamente, diciendo, ay, ¿será que ustedes también me dejarán? O sea, con un corazón triste, de tristeza, está pues mostrando esa amargura dentro de él, diciendo, ¿será que ustedes también, ustedes también me van a dejar como ellos me han dejado? ¿Ustedes también me abandonarán como ellos me han abandonado? Pero entonces en el versículo 68 dice, y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? O sea, ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estaba diciendo esto, representando a todos, a sus discípulos, diciendo, Señor, no hay ninguno dentro de nosotros, no te vamos a dejar, no hay ninguno de nosotros que no te va a dejar, no te preocupes, tú te entregamos delante tuyo todo nuestro futuro y todo nuestro ser delante tuyo. No te preocupes, porque dice en el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sabemos que tú has venido de otro mundo, de otro mundo. Cuando dice que tú eres santo, esa palabra que solamente se usa cuando se expresa acerca sobre Dios, solamente es el único que se escribe para describir a Dios. Entonces, por eso dice que tú eres santo, tú que eres apartado, tú eres aquel que ha sido separado y has venido en esta tierra, tú eres aquel que has venido del cielo, tú eres aquel que has venido de Dios, de Dios. Sabemos que tú eres aquel que ha sido recibido de Dios. Cuando dice que creen, que nosotros creemos, que conocemos, ¿qué significa? Está hablando en la palabra como ya esa palabra que ha sido cumplida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros, en el momento que nos hemos visto a ti, tenemos ese fervor dentro de nosotros y ese fervor todavía sigue en nosotros y podemos ver de que ese fervor se ha convertido ahora en esa certeza. Señor, nosotros creemos en ti desde ese principio que te hemos visto. Te hemos creído y te hemos conocido. Nosotros desde el principio hemos creído en ti. Y entonces, que luego, ¿qué dice en el versículo 70? ¿Qué dice el Señor? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Nos está hablando de las cosas más, nos está advirtiendo de lo más peligroso en la iglesia de Cristo. Estamos hablando de cómo el diablo viene y separa a la iglesia, quiere separar a la iglesia de Dios. Es algo que tiene que ser protegido hasta el último momento.
Estamos hablando de los de ese grupo de personas como Judas Iscariote. Estas personas quienes lastiman y vienen en contra del Señor. Eran personas que habían sido escogidos para poder ser apóstoles. Eran personas que habían sido escogidos para ser servidores del Señor. Pero ellos traicionaron al Señor en una manera imaginable para poder hacer que el Señor falla y pueda ser destruido. Por eso, ¿qué es lo que dice en la última cena? En ese momento lleva y echa fuera a Judas Iscariote. Sí, como vemos en Juan 15, 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y soy puesto para que veáis y tengáis frutos, para que tengáis frutos y pedís todos en el nombre de mi Padre. Pero entonces nos está diciendo que él cortó con toda mentira, con todas las cosas, a toda mentira y todo engaño en medio de eso, y solamente quedaron los verdaderos discípulos en ese momento. Y luego si vemos en el versículo 71 que dice, hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a engañar, a entregar y iba a hacer, era uno de los doce. Y luego cuando dice en el versículo 70, cuando dice uno de vosotros es el diablo, ¿qué significa en el pasaje original? Está hablando de aquellos que están pues criticando en las otras personas, y en inglés es slander, que es como hablar mal de la otra persona, es completamente hablar mal de esa persona para que pueda ser destruida, para que pueda perecer. O sea, es esa persona que va delante del juez y está acusándolo. Esto es lo que quiere hablar acerca del diablo. Este es el concepto más fundamental acerca del diablo. Pero entonces si vemos en primera a Timoteo 3:11, ¿qué es lo que está diciendo? Que no calumniéis. O sea, que no calumnies a las otras personas para que vayan a caer. Que no calumnien. Y luego también en segunda Timoteo 3:3 dice que cada uno de ustedes no tengan sin acción natural, implacables, a calumniadores, que son crueles, aborrecen de los buenos. Incluso en Mateo 26, 24 dice, todo aquel que vende al Hijo del Hombre, este será juzgado. Era bueno si este hombre no hubiera nacido. Esa es una de las palabras más temerosas que nosotros podemos encontrar del cielo. Tenemos que saber que el Señor no perdonará nada, sino, no perdonará a todas las cosas, sino que Él no perdonará y estará la ira de Dios en esas personas que venden al Señor. No es el hecho de conocerlo con ese conocimiento, sino que es tener esa fe, el tener esa fe, aquel que nosotros no podemos ver. No es el hecho de ponerlo, adaptar a nuestro Dios, a nuestro corazón, a nuestros propios deseos, sino es tenerlo a Él y conocerlo a Él y estar junto con Él. Y es algo que constantemente está ocurriendo y ocurrirá. Y si nosotros vemos esos 11 discípulos, aparte de Judas Iscariote, podemos ver de que estos discípulos confesaron y juraron delante del Señor. Ellos incluso juraron incluso antes de que el Hijo del Hombre muriera en la cruz. Muchas personas dicen que creen en Jesús, pero ellos tienen dentro de ellos, tienen ese potencial de negar y abandonar al Señor. Pero esas personas eventualmente serán divididas y se alejarán del Señor. Queridos hermanos, nuestro Señor, Él decía que cada uno de nosotros podamos amarlo a Él con un corazón ingenuo y nosotros podamos respetarlo a Él y recibir su palabra a Él. Si nosotros vemos a los 12 discípulos en ese momento, ellos escucharon y esa palabra del Señor, pero ellos no la entendieron completamente. Pero el hecho por no conocerla y entenderla no significa que ellos no recibieron la salvación, sino que ellos confiaron en el Señor. Ellos tuvieron ese corazón fiel y confiaron en el Señor. No es el hecho de conocer, no es el hecho de solamente conocer y tener ese entendimiento, sino es tener esa relación con
con el Señor de persona a persona. Es que nosotros tenemos que entrar en el amor del Señor. Pero si dentro de nosotros sí somos, si las cosas del mundo entran en nosotros, tenemos que recordar que esto va a desafiar a nuestra fe. Y tenemos que recordar esto. No de las, y no debemos enfocarnos en los deseos de la carne, en qué comer, en mis propios deseos, mis propios logros. Y lo que viene de mí, sino que espero que cada uno de ustedes puedan primero cogerlo del Señor y escoger del Señor. Les bendiga, hombre Jesús, que así sea, que ustedes primero a cada vez tengan esa fe, tengan esa comunión del Señor, y espero que así sea. Aleluya. Oremos en este momento, oremos delante del Señor. Señor, yo creo en aquel que ha venido, en ese Hijo de Hombre que ha venido siendo humillado, y yo creo de que Él ha ascendido en el cielo, y yo sé que Él ha perdonado mis pecados, y Él es aquel que tiene ese gozo, y yo creo en esto. Yo creo que tú has venido del cielo. Por favor, recíbeme y ven en mí. Haz que no, que mi fe no sea desafiada. Ayúdame a ser limpio delante tuyo. Ayúdame a ser ingenuo delante tuyo. Tener esa humildad dentro de mí. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros y el corazón de nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Ayuda, Señor, que ellos nos enfoquen en entender tu palabra, pero ayuda, Señor, que ellos puedan creer de que en aquel que ha venido del cielo y aquel que ha ahora subido al cielo y ahora está en medio de tu gloria. Ayuda, Señor, que nosotros podamos creer y confiar en esto con un corazón verdadero, podamos reedificar en ello. Ayuda, Señor, que todo en nuestro corazón no sean dominado las cosas de este mundo, sino que ayuda, Señor, para que nosotros ese plan y ese sueño de tuyo pueda ser realizado en nosotros, pueda estar completamente en nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, todos de pie, y ahora confesemos: cuando el Señor vaya a ordenarnos, yo voy a obedecer. Cuando tú estás en medio de toda esa humildad, yo aceptaré y tengo la determinación de seguirte. Vamos a alabar. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 날 이를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로
순종하며 살리니 연약한 내 영혼 떠나여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 주님 나라와 그 뜻을 위하여 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오직 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약 이제는 que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto en la Iglesia Songnak y todos los berianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. Por favor, tomen asiento. Thank you.
La semana pasada tuvimos nuestro avivamiento y hemos terminado de la manera correcta y pues con gran gozo. Fueron 3 días llenos de gran fervor y hemos visto a cada uno de nuestros miembros ese sacrificio y cómo ellos amaron delante del Señor. Y nos mostraron grandes maneras de cómo ellos están expresando su amor delante del Señor. Muchas personas que trabajaron en lugares que nadie pudo ver y ellos ni siquiera pues se frustraron de eso, sino que cada uno de ellos con gran gozo han entregado delante del Señor. Este triunfo y esta victoria de este avivamiento fue hecho por cada uno de nuestros miembros y ha entregado delante del Señor, y así es como nosotros pudimos triunfar. Espero que todos nosotros también ahora en adelante de la misma manera podamos continuar con la recuperación y reedificación de nuestra iglesia. Espero que todos juntos podamos ir paso a paso junto con nuestra iglesia. Espero que todos juntos puedan tener esa fe y ustedes tengan esa fe que puedan gozar delante, puedan complacer y gozar al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes puedan crecer en esa fe donde el diablo no tiene lugar para poder tentarnos, y que toda esa dificultad se vaya dentro de nosotros y que nuestra iglesia pueda triunfar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Aunque no puedo agradecerlos a todos ustedes, a uno por uno, pero doy gracias en esta hora a todos nuestros miembros que han venido y participado. Espero que puedan saber que Dios está con nosotros, todos de pie, y demos gloria delante del Señor. Y también en este momento también aplaudamos a todos nuestros miembros que entregaron todo su ser en este avivamiento. Queridos hermanos, gracias.